¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al programa número 35, el mejor programa de fútbol sala. Y hoy vamos a abordar varios temas, nervios, muchos nervios, porque la Liga Nacional de Fútbol Sala está en semifinales, segundos partidos, y estos se juegan en casa del peor clasificado. Positivo, negativo, luego lo comentaremos. También hemos metido nuestras cámaras en ese ascenso a segunda división. A ver cómo están los equipos de segunda B. ¿Quién pinta mejor? Por supuesto, la parabólica de Craquiño rumbo a Europa. Y una enhorabuena, se la daremos a Dani Salgado. Luego les explicamos por qué. Hola, Gustavo Muñana, ¿cómo estás? Saludos, futsaleros. Chema, sube la temperatura de todas las competiciones y sobre todo cómo se pone la primera división con Fútbol Club Barcelona e Inter Movistar tomando ventaja frente al Pozo Murcia y Palma Futsal, respectivamente en dos apasionantes semifinales. Y como tú bien has dicho, hay equipos luchando por ingresar en la segunda división, en la categoría de plata de la Liga Nacional de Fútbol Sala y toda la actualidad del extranjero. Chema, un programón el que traemos hoy. Tenemos dos amplios resúmenes de esos dos partidos, por supuesto, de semifinales. La victoria del Barça, la victoria de Inter Movistar. Antes, vamos a verlo todo bien escrito, apúntenlo. Estos son los resultados y los horarios de los próximos partidos. Semifinales del primer partido, Fútbol Club Barcelona 5, el Pozo Murcia 2, Inter Movistar 6, Palma Futsal 2. Segundos partidos, el Pozo Murcia se enfrentará al Fútbol Club Barcelona y Palma Futsal se enfrentará a Inter Movistar. Si hiciera falta el tercero, el Barça en casa recibirá al Pozo, el Inter en casa recibirá a Palma. Vamos a ver si se llega a un tercer partido. ¿Cómo está la cosa? O sea, todo televisado, cosa? Visto lo visto, yo creo que se va a agotar la serie de las dos semifinales y, como tú bien has dicho, se va a poder ver todo a través de Sport3, de IB3 y, sobre todo, a través de Teledeporte, las semifinales en riguroso directo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, buscando finalista en primera división. Primer resumen, Gustavo, el FC Barcelona ganó en casa, se reencontró consigo mismo en casa, luego debatiremos más o menos, pero bueno, buen fútbol sala y hasta un hat-trick. Efectivamente, la reedición de la semifinal de la temporada pasada, el FC Barcelona frente al Pozo Murcia y el equipo de Marc Armona, que cumplía su partido número 400 en el banquillo barcelonista, lograba un triunfo de mérito, de esos triunfos que te reconcilian contigo mismo. Frente a un Pozo Murcia que, ojo, comenzó adelantándose. Venían muy bien los de Duda con el apoyo de la afición y ahí está, en un desajuste defensivo a la salida de un córner, Adri la encontraba, la ponía y batía a Paco Sedano. Eran los mejores minutos del Pozo hasta que apareció Sergio Lozano en asociación con Ferrao, como tú bien has dicho. Pero primero va a llegar el gol de Lin. Ojo, uno de los jugadores más destacados, fíjate, el taconazo de Diego y el golazo de Lin. Hemos dicho, ahora vendrá el show de Lozano y Ferrao. Pero este gol es clave porque era el gol que tranquilizaba y que alejaba todos los fantasmas del Palau. Fíjate, ya lo hemos dicho, ahí está. Lozano en banda, cómo se va del defensor del Pozo con un sombrerazo y ahí aparece el pívot brasileño, el control orientado. Y fíjate, anda que le tiembla el pulso ante Fabio y dónde la pone para poner por ventaja al FC Barcelona. Aquí Lozano aguanta la entrada de Debe y muy bien Ferrao, nuevamente situado, marcaba el 3-1. Como yo digo, el Búfalo y la Pantera, el Palau parecía una selva y el Pozo Murcia parecía que no se enteraba de la avalancha que se le venía encima. Fíjate qué difícil es de defender Ferrao, cómo recibe, cómo se gira, le tiras una lavadora y te saca la ropa tendida y doblada. Es espectacular el juego del pívot brasileño. La verdad es que se le echaba en falta después de su expulsión frente al Rivera Navarra y demostró su calidad y que también hizo su oficio, pero no aportó el gol que se espera o el gol que necesita el Pozo Murcia. Reaparecía en la segunda parte Miguelín tras su lesión. Esta es la jugada tonta o curiosa del partido, cómo está a punto Lozano de marcar. Qué buen defensor de primera línea es Wilde. Y fíjate, ahí de palomero, Sergio Lozano logra el 4-1. Hemos hablado de Lin, muy bien atrás, adelante, aportando un gol que fue el gol tranquilizador. Lozano estuvo al nivel que se espera del jugador referente. Ferrao, hat-trick, un FC Barcelona muy serio frente a un Pozo Murcia que no estuvo nada acertado. Ahí estuvo a punto Miguelín de reaparecer con gol, pero Paco Sedano volvió a marcar la diferencia en la portería. Y fíjate qué golazo de Ferrao batiendo a Fabio. El mérito en la última pieza que nos quedaba por faltar. Diego, le hemos pedido mucho y más al número 7 del FC Barcelona. El otro día sí fue el Diego que estábamos acostumbrados a ver en Brasil. El Pozo Murcia optó por el juego de 5 de manera muy tempranera, pero no le dio resultados y el FC Barcelona siguió jugando un partido muy plácido, un partido muy, muy tranquilo. O sea, yo ya dije en la tertulia de la semana pasada que el FC Barcelona había atado sus costuras y para bien. Ahí llegaba el gol de Miguelín, gol importante también para la confianza del Mallorquín y para hacer soñar al Pozo Murcia con una remontada frente a su afición. Con Miguelín es importantísimo. Ahí vemos un penalti infantil cometido por Aicardo.
y hasta un penalti falló el Pozo Murcia. Fíjate, Adri, la verdad es que no estuvo nada acertado. Es raro que el mago de Ferrol, y ahí está el saludo deportivo entre Marc Carmona y Duda. Primer punto de la semifinal para el FC Barcelona, en un partido en el que, ojo, no fue el mejor FC Barcelona, pero sí estuvo muy serio y efectivo frente a un Pozo Murcia que no ofreció su mejor cara. El siguiente paso, el segundo episodio de esta eliminatoria, por supuesto que se jugará en Murcia, y ahí o ganará el Barça y se clasificará a la final, o empatará el Pozo y dejará todo sentenciado para el último partido, que ese sí será en casa del FC Barcelona. El líder de la liga regular, el Inter Movistar, recibía en casa a un equipo que se lo puso difícil, minuto 14 de la segunda parte, y seguía al 0-2. Partido trepidante, totalmente diferente. Los expertos, o al menos Cancho, decían que era una semifinal asequible para Inter Movistar. Madre mía lo que sufrió el equipo de Jesús Velasco en el pabellón Fundación Monte Madrid. Cómo apareció Palma Futsal sobre la pista azul. Espectacular la jugada de Tafi. Y ahí está Vadillo con la ilusión de un juvenil. A la edad que tiene el jerezano, espectacular, adelantando a su equipo, guiando a su equipo en un ejercicio colectivo a nivel de defensa y de intensidad impecable el que hicieron lo de Juanito. Fíjate, un nuevo robo, ahí falla Tafi ante Jesús Herrero, que reaparecía, por cierto, en la portería del equipo madrileño. Como decimos, los primeros 20 minutos son para guardar en vídeo. También Carlos Barrón estuvo sensacional, porque, ojo, Inter Movistar estuvo espeso, pero generó ocasiones, porque un equipo de tanto talento tiene que generar ocasiones, pero es que Palma Futsal encontró la manera de asfixiar la salida de balón de Inter Movistar. Fíjate cómo aprieta Joao Batista, cómo aparece Bruno Tafi y cómo rompe a Jesús Herrero y marca el 0-2. Silencio en las gradas del pabellón Fundación Montemadrid, Alcalá de Henares, no se había visto, estábamos en una semifinal, mucho nerviosismo, te aseguro que había mucho nerviosismo en el descanso, y fíjate, Ricardinho lo intentaba por activa y por pasiva, al larguero. Vadillo no solo marca, defiende, también evita goles. Es espectacular lo del jerezano, sobre todo liderando un grupo de jugadores muy bien ordenados por Juanito, el técnico balear. Por fin este Palma Futsal tuvo lo que le habíamos pedido toda la temporada, equilibrio. Ahí está Borja Díaz al palo. Si es cierto que Palma Futsal tuvo fortuna y tuvo calidad, desparpajo y talentazo de Burrito. La clave. Si esta jugada acaba en gol, hay que parar el partido y hay que parar el partido y hacerle la ola a Burrito, la que le prepara en banda a Daniel Siraisi y cómo se la pone a Felipe Paradiski, y al final evita uno de los golazos de la temporada el portero madrileño. Nos íbamos al segundo tiempo, seguía el run-run en las gradas, Inter Movistar volcado, un nuevo balón a la madera, parecía que no iba a entrar, parecía que no iba a llegar, ocasiones falladas de Borja Díaz, pero sí es cierto que Palma Futsal comenzaba a meterse muy detrás, le empezaba a fallar el físico, pero tenía sus oportunidades, ahí la tuvo Chicho ante Jesús Herrero, y cuando perdonas ante Inter Movistar, pues seguramente lo acabas pagando. Fíjate aquí cómo Pola se apoya en Ricardinho jugando el pívot, haciendo de todo, aparece Rafael Rato para batir con un disparo raso a Carlos Barrón, totalmente obstaculizado, y lograr derrotar la muralla balear. Y ahí ya comenzaba, todo fue una cascada de goles, ahí mete la punterita Ricardinho, fueron más de 60 disparos durante todo el partido, Palma Futsal le fallaba el físico, se cargó muy rápido de faltas, y sobre todo salió el carácter y el coraje de los líderes. Cuando nosotros hablamos de líderes, nos referimos a Ricardinho. Es decir, Ricardinho demostró que cuando el equipo no funciona, hay que tirar de él y hay que estar y hay que definir con la calidad. Ahí estaba el 3-2 desde los 10 metros y Ricardinho o mágico pidiendo el apoyo de su afición. Un Ricardinho que luego lo comentaremos, ha sido noticia, ayer lo desvelaba en las redes sociales, está negociando una renovación o ampliación de su contrato. Esta es una falta infantil, cargado de faltas. Otro doble penalti para Inter Movistar. A Palma Futsal ya le fallaban las fuerzas. Hay que decir que el parcial que le endosó Inter Movistar a Palma fue en el segundo tiempo, en menos de 6 minutos, fue de 6-0. Falló Ricardinho, pero aquí Ortiz roba y marca el 4-2, pero fue un partido muy, muy, muy difícil. Hablando con los jugadores de Inter Movistar, decían que no habían sufrido tanto con otro rival en esta temporada. Lo siguió intentando Palma Futsal por mediación de Bruno Tafi, que hizo un partidazo. Lo de Vadillo ya se me agotan los adjetivos, pero Bruno Tafi demostró que es uno de los pivot tops de esta categoría. Seguía el show de Ricardinho. Fíjate qué buena la dejada de tacón paradón de Rafael y el paradón de Carlos Barrón. El león de la mezquita disfrazado de Pantera Rosa estuvo espectacular. El otro día también en Alcalá, Rafael Rato también, otro de los motores de este Inter Movistar frente a Carlos Barrón, que lo paraba todo. Como te he dicho, Chema, más de 60 disparos prácticamente. Fíjate la asistencia a Ricardinho, cómo burla a Daniel Siraisi, primero a Burrito y luego a Vadillo con un toque. Y también cuando se asocia el talento de Ricardinho y
Daniel Seriaisi me parece una de las duplas más talentosas del fútbol sala mundial. El brasileño y el portugués son dos jugadores top, dos playmakers de primer nivel. Aquí ya estaba Palma totalmente derrotado y llega el último gol de Ribillos, el 6-2. La afición de Inter Movistar disfrutando de la remontada y disfrutando del triunfo muy, muy, muy sufrido de Inter Movistar, el campeón, frente a un Palma Futsal que para mi gusto demostró que es el digno semifinalista, porque sí demostró que es la cuarta mejor plantilla de esta primera edición. Se le hizo un poco larga la segunda parte, ese 0-2, tuvo ocasiones, pero bueno, fue un gran partido, pista azul. Por supuesto, tenía que estar en ese pabellón de Inter Movistar. Ya saben, recuerden, el segundo partido, el Pozo frente al Barça, Palma recibirá en su casa a Inter Movistar. Los horarios, las teles, todo en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ahí se meten, ahí lo encuentran y preparados para este próximo fin de semana esos segundos y, si hace falta, terceros partidos. Por supuesto, Gustavo, que tenemos un top 3 porque estos dos partidos han dado para goles, jugadas y paradas. Ha dejado mucho showtime la disputa de los primeros partidos de semifinales. Vamos a ver el gol de Lin, vamos a recrearnos. Fíjate cómo la saca el segoviano, cómo rompe. Aquí Diego la aguanta y fíjate, el taconcito y ahí está la clave. Cómo la recibe y cómo la pisa y cómo espera que salga Fabio para ponerle a la escuadra y batir al portero madrileño del conjunto murciano. La dejadita, la pisadita de Diego es espectacular, pero el control y la definición del segoviano es de primer nivel. Y Carlos Barrón, ya lo hemos dicho antes, la jugada es muy buena de Inter Movistar. Parece que Ribillo se va, pero fíjate hasta dónde la aguanta Carlos Barrón y hasta dónde saca la mano porque era gol del madrileño. Y fíjate, sensacional Carlos Barrón el otro día en la portería de Palma Futsal. Y Ferrao, lógicamente, hat-trick. La pantera de Chapecó es importantísima, tanto en el juego de elaboración como en la definición. Qué bien rompe el Barcelona la defensa del Pozo y qué bien asiste a Diego para Ferrao, que bate a Fabio en el mano a mano, demostrando todo el potencial y todo el talento que tiene el 14 blaugrana. Un auténtico killer Ferrao, que va a ser determinante en el tramo final de la temporada. Bueno, vamos a bajar dos escalones, de la primera a la segunda división B, porque se buscan equipos para esa segunda división. Ya sabemos los equipos que suben y que bajan entre primera y segunda. Hay que saber quién sube a segunda división. Todos los equipos, estos son los resultados. Vamos a ir viendo, porque seguramente a alguno de nuestros espectadores pues no le suenen mucho, no lo sitúen. Rivas 95, 3, Real Betis Nazareno 5, Colo-Colo 1, Ciudad de Narón 4, Gomera 6, Escola Pia 7. Esos son los primeros partidos, los de ida. Y la vuelta es la que decidirá prácticamente, Gustavo, quién son los equipos. Que decir que son los diferentes campeones de grupo. El Rivas madrileño frente al Betis andaluz. El Colo-Colo aragonés frente al Ciudad de Narón gallego. El Gomera canario frente al Escola Pia catalán. Y como tú dices, solo tres equipos, siempre y cuando cumplan los requisitos administrativos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, formarán parte la próxima temporada de la segunda división. Y lógicamente, como Pista Azul está en todos lados, pues tenía que estar en una de las eliminatorias más atractivas. Una de los más grandes, dos campeones. El campeón del grupo madrileño, Rivas, frente al campeón del grupo andaluz. Si cabe, dos de los grupos más potentes, se enfrentaba el equipo de David Ramos frente al equipo de José Vidal, y ahí estaba, se adelantaba el conjunto andaluz por medio de José Elbaín, que a la salida de un córner batía al portero del Rivas, pero iba a empatar Raúl Jaén. Este jugador formado en la cantera de Inter Movistar lograba el empate. Hay que darle las gracias al Real Betis y a Curro de Dios por hacernos llegar las imágenes. Aquí iba nuevamente a adelantarse el Betis en esta jugada de definición. Espectacular el gol del conjunto andaluz. Y como te digo, ese era Paco precisamente. Vemos la jugada, cómo le busca la espalda al defensor de Rivas, controla a Paco y bate en la salida al portero de Rivas. Un extraordinario ambiente, había muchas peñas béticas, Chema curiosamente de fútbol, pero que vinieron a apoyar al equipo de fútbol sala. Ese es el empate de Rivas por mediación de Raúl Jaén, muy bien en la jugada de Santos, el 10 de Rivas, uno de los jugadores más destacados del equipo de David Ramos. Este es el golazo del partido, obra de Wallace, el internacional inglés que milita en el Betis. Ha nacido en España, pero tiene la nacionalidad inglesa, entonces con lo cual Wallace marcaba ese auténtico golazo, encarrilaba mucho el partido. Este ya era el 4-2 para el Betis, obra de Miguel, y el partido prácticamente encarrilado. Hay que decir, lógicamente, que lo hemos visto, que son partidos
de ida y vuelta. Exacto. Y que se va a decidir el próximo fin de semana. Rivas, que no iba a bajar los brazos, y Samu también marcaba un auténtico golazo. El joven jugador de Rivas recortaba distancia frente al equipo andaluz. Muy serio, Rivas era un equipo muy joven, Chema. David Ramos ha conformado un bloque con mucha ilusión y mucho talento, pero ahí estaba la veteranía y la efectividad del Betis. Con este lanzamiento de 10 metros de Migo, hacía el 3-5 definitivo, y como te digo, mucha seriedad, mucha veteranía, mucha efectividad en el Betis, mucha ilusión, mucho talento, mucha calidad en el Rivas, pero la eliminatoria, yo creo que todas las eliminatorias están con las espadas por todo lo alto. Sobre todo ese equipo, el Betis, que lo ha puesto todo para subir a segunda división, ya consiguió y sus aficionados lo celebraron, el ascenso de su equipo de fútbol. Veremos qué pasa el próximo fin de semana con el equipo de fútbol sala, en su partido frente a Rivas. Ha habido un toque de atención, las noches ya no son lo que eran y ahora solo nos dedicamos a Europa. Pero creo que Craquiño, triste está. No, para sí. Nada, yo sigo viendo fútbol sala brasileño. Pero el toque de atención. No, me reafirmo, hasta que Cancho no se disculpe con Rey Falcao, no va a costar volver a ver fútbol sala brasileño, porque lógicamente aquí hay acuerdos audiovisuales que respetar, y si no se quieren, no se quiere a Falcao, pues entonces no se quiere a fútbol sala brasileño. El laboratorio de Craquiño, día 1 después del castigo, esto es. Fuera de broma, Chema, lógicamente, se está disputando, está en el grueso de la competición Brasil, en Colombia se disputa la final, en la Argentina también se está disputando el torneo clausura, pero nos centramos en Europa porque se está definiendo los campeones, las finales, y vamos a empezar, si te parece, por Italia. Apasionante cómo están la final, una final inédita entre el Pescara de Fulvio Collini y el caos italiano, la gran revelación. Estamos viendo imágenes de la victoria del Pescara, del Pescara frente al Ascua Sapone. Sí, ese jugador que han visto era PC, el veterano PC, exjugador del FC Barcelona. Ojo a este equipo con Ruggerio, Morgado, Nicolodi y ese jugador, el argentino Maxi Restia. Y ahora sí estamos viendo imágenes del Caos Futsal, el Jaén de la Serie A del Calcio A5 italiano. La gran revelación, ese es un gol del capitán André Ferreira. Ya hemos hablado de Edgar Bertoni, quiero hablar de este jugador, Kaká, el capo canonieri de la Serie A1, un auténtico lujo de pívot. Y ahí está, el triunfo del equipo de Capurso, el hombre de la gorrita, celebrando su pase histórico a la final de la Serie A frente al Pescara, una final inédita en el Calcio A5 italiano. Y donde tenemos final también es en Rusia, el Dinamo de David Marín. Este es un golazo de Fukin, batía el equipo de Fernandao al Tiumen en la semifinal. Vamos a ver aquí una buena jugada del Tiumen, culminada por Sokolov, se lo puso difícil al Dinamo. Y vamos a ver una delicatessen de Rómulo, el oscuro objeto de deseo en algún despacho de la ciudad condal. Fíjate qué golazo del exjugador de Carnicer, donde la pone el cierre más deseado del mundo. Y vamos a ver imágenes de la otra semifinal, el otro finalista, Gazprom Ugra, otro de los equipos todopoderosos del fútbol sala mundial. Eder Lima, Robinho, Liskov y compañía. Ese es un buen gol de Darlan, del que todo el mundo dice que va a jugar en Inter Movistar la próxima temporada. Pero ojo, que el siberiano no pudo hacer nada frente al Gazprom Ugra. Su gran talón de Aquiles es el portero Kupatache, pero la verdad es que tiene talentazo por doquier. Chiscala, Kopeikin, y vamos a ver esta jugadón. Fíjate, Marcenio, cómo se apoya con Eder Lima. Pongo un pivote en su vida para eso, para el golazo de Marcenio. De Rusia nos vamos a Portugal, donde también empezaron a disputarse las semifinales. Estamos viendo el duelo entre el Sporting y el Braga. Hay que recordar que el Braga era segundo y el Sporting de Lisboa quedó tercero. Nuno Díaz jugándosela con Andrés Sousa, de portero jugador, y le dio resultado. Primer gol de Diogo y el segundo gol del portero internacional portugués, que es uno de los talones de Aquiles también del equipo lisboeta, pero que le dio buen resultado, aunque fíjate el golazo de Fabio Cecilio para recortar distancias al final, el primer punto de la serie semifinal para el Sporting frente al Braga. Y ojo cómo sufrió Benfica, fíjate qué gol le marca Thiago Suárez a Juanjo, cómo sufrió Benfica ante el fundado de este jugador, Mario Freitas, del que todo el mundo dice que va a jugar en Benfica, uno de los jugadores con mayor proyección. Y este gol de Rafael Gemi a 16 segundos forzaba la prórroga, Chema, 3-3, y ya en la prórroga iba a aparecer este dorsal número 20, Re, para marcar el cuarto gol.
y encarrilar el triunfo del equipo de Joel Rocha. Este es Patías, el pívot italo-brasileño que está haciendo un temporadón en el equipo encarnado, y aquí nuevamente Rey marcaba el definitivo 6-3 y Benfica tomaba ventaja en la final. Y donde ya tenemos campeón es en Ucrania, el Lokomotiv del incombustible Yevgeny Redkin. Ese es un buen gol de Oseinikov, y ahí vemos al seleccionador ucraniano con el bloque de la selección de Ucrania al frente del Lokomotiv, que ganó en la final al Sport líder. Y donde también tenemos campeón es en Holanda. La semana pasada ya hablábamos de ellos y hablábamos de este jugador, de Ilias Elatabi, la gran estrella, el máximo volador de la Eredivisie, la estrella del Eindhoven, junto a Karim Bali, forman una dupla galáctica belga que ganaron al FCK Hommel, y ahí le vemos celebrando su quinto título en la liga holandesa, el FCK Eindhoven, que la próxima temporada jugará en la UEFA Futsal Cup. Resumen intenso. Resumen intenso. Y en Brasil no tenemos imágenes, pero sí tenemos noticias, Chema, porque tenemos que anunciar que la Confederación Brasileña de Fútbol Sala, de una manera muy extraña, vamos a explicarlo ahora, anunciaba el nombre de su seleccionador después de 6 meses sin jugar un partido. En vísperas de la Copa América, anunciaba, sin la presencia del seleccionador, que Paulo César Oliveira, el último hombre que le hizo campeón, no, perdón, ese fue Marcos Sorato, el hombre que arrebató la hegemonía a España en el 2008, la hegemonía mundial, PC Oliveira, volvía al banquillo de la selección. Pero claro, Marcos Madeira, el nuevo presidente de la Confederación, presentaba a PC Oliveira, pero no estaba él. Ayer por la noche, en una entrevista en directo en Sport TV, Paulo César Oliveira explicaba su ausencia, se justificaba en problemas familiares y argumentaba, lógicamente, que él no es el pacificador de fútbol sala brasileño en esta crisis de la que ya hemos hablado entre los jugadores y la Confederación. Él lo único que decía, que de manera, él es seleccionador de manera virtual, que hasta que no hagan las paces la Confederación y los jugadores, él no va a tomar ninguna determinación. Prácticamente daba a entender que todavía no iba a ejercer el cargo, aunque el nombramiento es oficial. Una situación muy extraña la que vive la selección campeona del mundo. En septiembre llega la disputa de la Copa América, Argentina frotándose las manos, yo creo que como bien decían algunos grandes cracks que se han rebelado contra la Confederación, no tiene balón, no tiene uniforme, no tiene jugadores. Esta semana por lo menos tiene seleccionador, pero vamos a ver en qué desemboca toda la crisis del fútbol sala brasileño, y se lo contaremos aquí en el laboratorio craquiño de Pista Azul. Aquí vimos los vídeos de los jugadores amotinados de alguna manera frente a su federación. Aquí seguiremos contando qué pasa con una de las grandes selecciones mundiales. Vamos a poner un punto y seguido, vamos a relajarnos, vamos a respirar hondo, porque tenemos que sentarnos, que pedir un tiempo muerto. Hoy está por aquí José Miguel Farto, de una de las web referencia del fútbol sala, que es futsala.com. Y ahí ustedes se pueden ver, entrar y ver todas las noticias de fútbol sala, aunque ahora le vamos a traer aquí, vamos a hablar de fútbol sala, porque ha pasado mucho este fin de semana. Aquí estamos ya inmersos en este tiempo muerto en Pista Azul para analizar lo que ha pasado este fin de semana. Por supuesto, semifinales, primeros partidos, hay muchas cosas que contar, porque también tenemos a un jugador de fútbol sala, uno de los grandes, metido a la política y del que esperamos mucho. A ver qué tal se le da. Antes, nuestro invitado, José Miguel Farto, de futsala.com. ¿Cómo estás? Muy buenas, un placer. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Todo bien por futsala? Todo bien, tirando, que no es poco. ¿Informando? A tope. Final de liga, estamos a tope. Pues es un buen sitio para ir, uno de los portales de referencia. Hola, Cancho, ¿cómo estás? Pues contento, muy contento. Además, habéis traído a uno de los clásicos del futsala. Tú sabes que en las copas y las finales, hasta que no esté el árbitro José Miguel y Paz, no empiezan los torneos. Siempre. Entonces. Sí, es un clásico. Sí, pero es uno de los míos. Esto no es un fichaje tuyo. Ya le has hecho la pelota, ahora va a llegar. En 20 minutos, ¿sabes qué se pasa al otro lado? En 20 minutos están con nosotros. Que José Miguel de los míos, José Miguel de los míos. Tú ahora, tú a la cola, al furgón de cola. No te voy a pedir opinión, José, ni sobre. Ya sabes. Una tertulia parada en la que montamos aquí de vez en cuando. En realidad es un balón, un pivo de un portero, pues fíjate. Es una vida parda. Enfrentamiento eterno, va a haber siempre. Lo hacemos en multicanal, por cierto. Farto, ¿qué tal los primeros partidos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves lo del Barça jugando en casa ante su afición, mejorando su imagen? Un golpe de efecto, un golpe encima, un manotazo encima de la mesa del equipo de Marc Armona ante un Pozo que para mí me dejó muchas dudas, muchas. Un equipo de duda que jugó, no sé, a un 30% sí, de lo que yo espero del Pozo de Murcia. Muchos jugadores pasaron desapercibidos para mí en el Palau. Un Lozano tremendo y un Ferrao que, bueno, que el gol se compra, el gol se paga y el gol lo tiene.
Cancho, de ese 30 hay que sumarle un 70, porque tú eres de los que crees que habrá tercer partido. Sí, yo creo. Próxima. Bueno, creía antes y ahora sería muy ventajista. Ahora que muy, dices, muy hombre, de estilo, muy es algo habitual en ti, ser ventajista y demagogo, pero bueno, no pasa nada. Escucha, mi turno también ya le pasé partido. Es tu turno, por encima de todo. Es decir, sería ser muy muñana ahora decir en dos, después del primer partido que van a dos partidos. Es verdad que el Pozo a mí me defraudó muchísimo el otro día, a pesar de ponerse por delante, y las sensaciones que dio no fueron buenas, pero fíjate lo que tiene este deporte, que la semana anterior estábamos hablando de esas sensaciones del Barça que eran dubitativas, la anterior el Pozo nos dio una gran imagen en Pamplona y sin embargo llegó a la prórroga en el siguiente, y los partidos son de tal nivel y de tal igualdad que matices o estado de forma de jugadores en concreto, como este caso fue Lozano y Ferrao también, hace que se defina, y equipos que desaparecen en un momento dado y a lo mejor no te puede sorprender que el sábado el Pozo le pase por encima del Barça, ¿eh? Yo creo que estabas hablando tú, porque yo aquí en este mismo estudio dije que las costuras del FC Barcelona con esa palabra se habían apretado después de sufrir ante Rivera, y sin embargo el sufrimiento que le provocó Magna Navarra en el segundo partido en el Palacio forzando la prórroga a Alex Yepes y tal, había dejado un sabor muy agridulce y una sensación de incertidumbre en el Pozo, que fue el otro día lo que se demostró en el Palau. Un Barcelona que para nada es la mejor versión de este FC Barcelona, muy serio, muy efectivo, haciendo los jugadores lo que tienen que hacer, y todavía sin el ritmo ese avasallador para plantar cara a un Inter o un Palma en una final, pero que pasó por encima de un Pozo Murcia, sí. Que yo creo que además me gustaría, Cancho, dejar claro las declaraciones de Duda sobre el arbitraje. Dijo que si todos los arbitrajes fueran así, los partidos serían menos polémicos, o sea que no hay duda de arbitraje ni nada. El Pozo solo marcó un gol y prácticamente de rebote, falló un penalti, y el FC Barcelona defendió. Y también, Cancho, tú que eres el porterólogo de referencia, la diferencia estuvo en las porterías. Sí, yo creo que Paco Sedano tiene una regularidad que ya no es sorprendente, y se verá que Fabio no está al nivel de antes de la lesión. Y Mostoleño venía de unos partidos encajando algunos goles, sí, que no eran normales. Pero al final saca 4 o 5 balones, mira, saca 4 o 5 que son determinantes para el partido, para volver a meter al rival. Y Fabio, yo creo que después de la lesión no ha vuelto todavía a estar a ese mejor nivel que tenía. Pero vamos, yo estoy con lo que ha dicho José Miguel. La tensión competitiva del Pozo yo creo que fue, que fue muy poca, sobre todo para disputar una semifinal en el Palau, y se lo juega todo al efecto remontada en el Palacio, Josemi. Y con respecto a lo de los árbitros que comentaba Duda, el árbitro vamos a dar por hecho que se va a equivocar, al igual que se equivoca el jugador y el entrenador. Pero el árbitro saca bien el partido si el jugador le ayuda, eso está claro. Y no seré yo quien defienda a los árbitros, pero está claro que tienes que ayudarle. Con respecto al partido de vuelta en el Palau, de vuelta en el Palacio, pues o el Pozo se pone las pilas y muy mucho, o me parece a mí que baño y masaje otra vez. No, yo confío en el efecto llamada, la marea roja. Yo creo que allí con el calor ellos se motivan mucho, están más acostumbrados a jugar. Aquí estamos viendo el penalti, las dos jugadas más polémicas, el penalti está muy bien pitado, una falta infantil de Aicardo. Aicardo insiste públicamente, en que él es cierre. Yo creo que es un grandísimo a la cierre. Para mi gusto es un jugador que todavía no está capacitado para defender pívot de referencia. Pero bueno, yo es mi opinión, es mi humilde opinión. Si él dice que es cierre, que se encuentra muy bien en esa posición, respeto la opinión del gaditano, pero el tiempo pasa. La selección también está jugando de sí, cierre. Sí, sí, claro, así efectivamente. Así no la hizo Liskov y no la hizo Eder Lima en el europeo, y así las hace Cardinal y así las hizo en la Copa Europa Humberto o Lucayán. O sea, entonces con lo cual yo me remito a lo que he visto. Entonces con lo cual. Pero bueno, independientemente de eso, hubo dos jugadas polémicas. Una, que no hay lugar a la segunda amarilla de Wilde porque los árbitros no estiman que hay falta. Entonces, con lo cual, si no hay falta, no puede haber amarilla. Ahí saque de banda. Eso es cuestionable. Es decir, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada, eso es entendible. Como decía José Miguel, no lo han visto o creen que no es así. No está. Lo que no puede hacer es sancionar. Efectivamente. Y luego, la segunda jugada es una mano de Fabio fuera del área en la que aparece ese término tan futbolero de ocasión manifiesta de gol, con la aparición de Miguelín tapando el palo cuando Wildes iba a portería, y entonces con lo cual ahí sí puede haber una diferencia de criterio. Solo se le sacó a amarilla a Fabio, no roja. Entonces con lo cual, pues bueno, ahí hubo, sacan roja la que se lía. No, pues yo creo que no se hubiera liado, porque yo creo que Fabio y Duda tenían perfectamente asumido que era roja. Fabio se equivoca, Wildes se la roba, sí, se iba solo a portería. La semana anterior. Exactamente, sí, se hubiera liado.
pero que Duda estuvo muy bien. Y cuando está mal, a Duda se lo decimos y el otro día Duda estuvo de chapó. Con arbitrajes así, los partidos serían menos polémicos. Y además dijo una gran verdad, que también lo vimos el otro día en Alcalá de Henares, que ahora lo comentaremos con José Miguel, que lo vivimos a pie de pista. Los jugadores de los grandes equipos cada día están más acostumbrados a protestar, a encararse con los árbitros. Sí es cierto que forma parte de la historia de este deporte, pero tienen que recuperar la cultura deportiva. O sea, es decir, cada día se protesta más. Y Duda ya hizo una llamada pública a sus jugadores. No hay que protestar tanto, hay que jugar más. A eso me quería referir yo con lo de los jugadores, ¿no? El ayudar a los árbitros en ese aspecto. O sea, el déjate de protestar, de pedir tarjetas para el contrario, el tirarte. Hubo un momento el otro día en el partido de Alcalá, que yo entiendo que Ortiz, Ribillo, Rafael quieran calentar el partido, pero realmente estaban desconcertados porque no entraba la pelota, porque Palma no les dejaba jugar. Pero el arbitraje fue impecable. Pero es que reclamaban y protestaban todas las decisiones arbitrales. No sé si lo viste por la cámara la anécdota de Ricardinho cuando llega al banquillo, que no le dan un balón, que iba perdiendo. Juanito. Pero él, y le dice, ya cambiará luego esto y será al revés. Él va un paso por delante, lo de Ricardinho con el resto de estrellas mundiales del fútbol sala. Yo creo que va un paso por delante. Antes de irnos a hablar de ese partido, ha sido antes lo de las costuras del Barça, eso es trending topic mundial, eso lo implantó aquí Gustavo, que ya se van juntando, ya va jugando mejor. Para el partido frente al Pozo en Murcia, un resultado que, ¿cómo lo ves? Tercer partido, segundo y a casa. Hombre, yo por mí, por el bien del fútbol sala y los enfermos que somos de este deporte, que haya 27 partidos, ¿no? Y prórroga, si es posible. Penaltis no, porque ya va a ser mucha cafinitrina. Pero, hombre, el Pozo juega en casa y es un match ball. No es la primera vez que le vemos levantar un partido contra en esas circunstancias y contra el Barça y en el... La pasada temporada, sin ir más lejos. En el Palacio, el Grelazo, ¿no? La pasada temporada, cuando se despedía Quique, que dijo que no me voy, que voy a jugar la final. Y hace dos me viene a la mente el Grelazo, aquel en banda, que fue un algo exagerado también. ¿Por qué no? Pero se tiene que poner mucho las pilas el conjunto murciano, ¿eh? Y desde Duda hasta el último componente del banquillo. Cancho. Ya lo he dicho, insisto, creo que el Pozo ahí arriba va a dar la cara. Sabe que es el último partido de la temporada y al final al jugador le gusta jugar. Por mucho vacaciones que quiera, por muy cansado que esté, jugar una final de la mejor liga es siempre muy atractivo. Yo creo que si eso lo maneja psicológicamente bien, porque es un problema psicológico, ¿eh? No es un problema, que el Pozo tiene juego. Claro, y tiene juego y tiene jugadores, es decir, que no tiene ausencias importantes como para justificar ese detalle. Yo creo que el Pozo va a dar la cara el sábado. Gustavo, segundo, tercero. Yo creo que va a haber tercero, confío en la marea roja, confío en el efecto Miguelín. Y sobre todo el calor del Palacio de los Deportes. Y Bebe, que es el que mejor está de todo. Bebe, sí, es cierto. José Ruiz no ha vuelto a ser el mismo desde que regresó de la lesión. Gabriel Lima sufre muchísimo jugando en la posición de cierre, aunque está haciendo una brillante temporada, pero se le echa mucho en falta en la creación y sobre todo cuando tiene que jugar equipos con tanto potencial ofensivo como Fútbol Club Barcelona. Esperemos ver a Alex Yepes, a Raúl Campos, que estuvieron, como bien ha dicho Josemi, totalmente inadvertidos el otro día. Yo creo que nos vamos a ir al tercer y que sea lo que Carmona o Duda quieran. Farto Inter-Palma. Voy a empezar para que me habléis. Habéis hablado antes de Paco Sedano por los porteros. Creo que también claves en momentos y muy importantes, sobre todo para Inter, con un 0-2, un par de paradas. Importante. De Jesús Abelo, que efectivamente reaparecía. Carlos Barrón, pues, ¿quién va a descubrir ahora a Carlos Barrón, no? Tremendo lo que sacó. Quiero recordar la estadística, si a bote pronto fueron 56 tiros. 60, casi portería, 60, ¿no? 60, 26, ¿no? Prácticamente. Sí. Y a portería de Inter fueron, de los 56, creo que fueron 28. O sea, una salvajada. Y los palos. De ahí viene el trabajo de Barrón y, efectivamente, lo que quería comentar, los cuatro pósters que di interview y dos que sacó el cadete este de segundo año que han fichado, que es Vadillo. Tony Vadillo. Con 38 años, que me parece que ha hecho un... Nunca ha jugado tan bien como está jugando estos años. Y desde la misma línea sacó dos, o sea que... Y además hace un gol. No, es increíble lo de jugadores como Sederri o Vadillo, es increíble. Pero por encima de los porteros yo me quedo con la demostración colectiva que hizo el Palma Futsal. Yo creo que hizo lo que le llevamos pidiendo toda la temporada. Juego totalmente equilibrado. Y mucho desparpajo arriba. Tiene calidad de sobra. Tiene un plantillón. Yo creo que es la cuarta mejor plantilla de esta primera división. Perfectamente equilibrado, pero tienen que defender todos, tienen que atacar todos. Defienden todos. Tienen que creer todos. No, el equilibrio, el balance no es el mismo. La intensidad que hubo,
la presión que hubo en primera línea. No, yo no he visto, hacía tiempo que no veía a Inter Movistar sufrir tanto para sacar el balón. El primer tiempo no salía nada, ni de 3-1. Con el 4-0 lograron algo de iniciativa, pero yo creo que el primer tiempo Palma Futsal es para enmarcar. Cómo mordió el equipo, cómo creyó en sus posibilidades. Lástima que la gasolina le llegó solo hasta el minuto 30 y pico. ¿Y cómo manejó Juanito del banquillo, sobre todo los primeros 20 minutos? Muy bien. El primer tiempo fue una pasada. O sea, no le dio opción a Jesús Velasco en ningún momento, en la tela de araña que había tramado, a meterle mano, era imposible. La línea de balón, las ayudas, no había ni un pase, no había ni un pase. Permanentemente. Fíjate, sí, errores forzados, ahí está, como roba Joao Batista. A mí el partido de Joao Batista es espectacular. Bruno Tafi, me parece, y lo he dicho en el resumen, un pivot top. O sea, yo creo que Palma tiene un plantillón. Sergio no pudo jugar por molestias físicas, no estaba Atos, que es un defensor de mucha más calidad que Tomás. Atos seguía solucionando problemas burocráticos en Brasil. O sea, decir que todavía le faltaban dos jugadores para completar esa rotación a Palma. Eso dice mucho de que lo bien que está confeccionada por José Tirado la plantilla del Palma. Además, fíjate, me gustó el primer tiempo lo descarado que fue en esa presión. Vimos al gran Burrito que le echábamos en falta. Vimos al gran Burrito. Un magnífico Palma. Lo que te quiero decir es que la diferencia entre el primer y el segundo tiempo, independientemente de la gasolina, que efectivamente al tener menos rotación se le notó, yo les vi que empezaron con el freno de mano. Es decir, el primer tiempo casi todos los ataques tenían dos apoyos, eran de tres hombres, y en el segundo ya el equipo se aculó 10 metritos a medida que Inter iba creciendo, Palma iba reculando, y eso al final le acabó pasando factura. Yo creo que ni el factor físico, hombre, Inter hizo una exhibición para un parcial de 6-0. Inter hizo una exhibición, ojo, más que de juego, de coraje, de casta, de demostrar que soy el equipo campeón. Y aquí, cuando hablamos de líderes, de valores y de jugadores referentes, hay que hablar de Ricardinho, de lo que hizo el otro día Ricardinho. No salía nada, balones a la madera, no salía ni un pase, y se puso a jugar de todo, hasta que finalmente consiguieron derrotar la resistencia del Palma. Eso es lo que le pedimos a un líder como lo es Ricardinho. Y sobre todo me gustaría mencionar la segunda parte, en la entrega que hicieron, el desgaste, la preparación física de Inter, exacto. El trabajo que tiene Jesús Velasco con Chicho ahí, es impresionante, porque el desgaste del sábado fueron 40 minutos bestiales. Sí, arriba. Este gol es precioso, este gol es colectivo, fíjate el movimiento de Cardinal que sale de dentro, y Pola ya está viendo se entiende muy bien, esa tripleta, sí, Pola, Cardinal, Ricardinho, bueno. O a la inversa, o sea, siempre finaliza uno de los tres, pero siempre están en permanente conexión. Excepcional la temporada del Vigués, y muy bien el pívot. En la primera parte comenzó muy desquiciado, no encontraba sitio, y al final en el segundo tiempo acabó conectándose con Ricardinho. Yo creo que Ricardinho, Daniel Siraisi, es que fue una avalancha tremenda, y Palma Futsal no encontró la manera de pararlo, pero aún así nos dejaron un grandísimo partido. Y también mención especial para el público, entradón en el pabellón Fundación Montemadrid, y lo que disfrutó hasta que Ricardinho cogió su fusil. Pardo, dan una clave de por qué se viene el equipo abajo de Palma. Minuto 14, segunda parte, 0-2, y de repente… Pues primero, como bien dicen tanto Gustavo como Cancho, que salieron regulando ya en el vestuario, y yo se lo decía en directo, tuve el placer de contar en directo con Gustavo Muñana y nuestro compañero José Antonio Valle. Sí, quiero contar una pequeña anécdota que decía José Antonio Valle: este hombre es un fenómeno, se mueve tanto, me va a romper las costillas. Era aquello graciosísimo, tío. Pero nos lo pasamos bien. Y comentamos que queríamos ver el daño que le hacía el gol de Inter si llegaba. Porque como iban regulando tanto, vimos que estaban, estaban no jugando de cuatro, que no se me interprete, pero sí había dos y dos, bien diferenciados. Entonces, al encajar el gol, a ver cómo iba a situarse luego eso. El equipo se partió, el equipo se reculó y cometió dos errores infantiles, uno de Tomás, que es el que facilita el doble penalti del empate, y luego otra falta de Paradiski, que aunque Ricardinho no marca, ya prácticamente entrega la bandera a Palma Futsal. Con el empate ya tiraron. Con esos dos errores ya Palma Futsal estaba muy desquiciado, porque no fue un buen partido de Chicho, eché en falta de Chicho. Lógicamente sin Sergio ni Atos, ya lo hemos dicho, que perdía mucho el equipo. Y a Felipe Paradiski también. Felipe no estuvo nada acertado. Bruno Tafi, pero yo de verdad me quedaría Barrón, pero yo me quedaría con Joao Batista. Joao Batista, yo creo que es uno de los mejores a las cierres zurdos que a día de hoy hay en Europa. Antes de seguir con más temas, Palma Inter, segundo o tercero, empiezo por ti, Cancho.
pues sigo igual, es decir, mantengo, yo creo que va a ganar Inter. Es decir, que el otro día el marcador fue engañoso también cuidado, el otro día la ensaimadita de media mañana estuvo a punto de atragantarse. Ya, pero al final tú mandaste. No pasa nada, que oye, que me han dicho que puedes ir a pelear a Palma, puedes ir a pelear a Palma sin ningún problema. ¿Entiendes? A la zona inglesa, eso sí, a la zona inglesa. A la zona inglesa, pero sin ningún problema. Juanito es de los nuestros. Escucha, hubo mucha diferencia de juego. Vamos a ver en Palma cómo aprieta la gente, el equipo se libera, pero yo veo que hay un Inter que está muy bien, es que Inter Movistar está francamente bien, todas las rotaciones están bien, tiene una ilusión además desde que han ganado la Copa. Yo creo que se han liberado de esa sensación de decir ya tenemos este título este año, vamos a seguir sumando, y físicamente además están como estoy yo, que le veo que es favorito. Bueno, yo creo que es a dos, ¿me puedo mojar o no? Sí, tú, pues, a ver, ahora empieza, venga, vamos, ración. Farto, ¿se acaba esto en Palma o no? Yo creo que sí. Si Inter tiene esa pizquita de suerte de la buena que necesita el campeón, y yo le veo en plan campeón, porque el rol, la singladura que lleva Inter es esa, si le entra el primer golito, le va a poner en un partido en todos los años. Que no haga planes la gente para el 3 de junio, que hay partido en Alcalá. Son Mox a reventar, va a llevar en volandas al Palma Futsal hacia el tercer partido. Yo espero que Marcos no destruya todas las cintas en las que dices una serie de cosas que luego nunca las podemos ver, porque desaparecen las dibujas. Tráete el bañador y la ensaimada la próxima semana. Vale. Por cierto, hemos visto primer partido en casa del mejor clasificado, segundo en casa del peor clasificado, tercero volvería a, en este caso, al Inter o a casa del Barça. Empiezo por ti, Josemi. ¿Jugar en casa o jugar fuera? Yo siempre lo en casa. Lo pregunto siempre, ¿eh? Y siempre me decís en casa. Siempre estamos dámelo en casa. Siempre dámelo también en casa. También. El primero en casa, tú. Cerrar. Cerrar en casa. No, cerrar siempre vale, cerrar abrir. En casa. ¿Por qué? ¿Abrir la eliminatoria? En casa. Cuanto más en casa, mejor. ¿Entonces solo juegas contra ti mismo? Dale, gánalo. No, si es al mejor de tres. Claro, el formato de… Si es al mejor de tres, bueno, si ver, estáis diciendo, estabais diciendo que va a haber partido tercero, yo digo que cierras en casa. Tú comentabas que va a haber, o sea, tercero. Este para ti sería el formato bueno. Mejor, peor, mejor. Sí. No es lo que dicen los entrenadores ahora, que si hay mucho cansancio, que si empezamos la final… Pero esto es muy fácil. Yo creo que nunca vamos esto a… Esto es muy fácil. Yo creo que el sistema de competición nunca va a agradar a nadie. Nada, que nunca se va a satisfacer a nadie. Que hagan una siempre en función de los entrenadores y les digan que no. Que llevo 30 años en esto y todos los años es el mismo debate. Es decir, incluso en la junta directiva se aprueba cuando se deciden las normas reguladoras, y hay años en los que se dice que es el mejor primer partido. Que hemos tenido de todo. Sí, hemos tenido de todo. Lo hemos probado toda la fórmula. La feria según te va. Efectivamente. El que pierde dice que no, es que si hubiera jugado en casa, pues se hace y ya está. Si es que… se puede probar las cosas. Si hubiera una fórmula que fuera la ideal, ya la habría cogido. Yo creo que no hay lugar a debate, porque es que cada equipo te va a decir una cosa. Jaén te diría que por qué no se han jugado los cuartos como las semifinales, porque si Jaén hubiera jugado el primer partido de la Salobreja y hubiera ido a Palma con ventaja, pero claro, es que ya jugar a la PlayStation, y creo que es que el sistema de competición nunca va a agradar a nadie. Para ti, la mejor liga privada del mundo, ¿cuál es? La de Móstoles, por supuesto. Vale, afuera parte que dicen en mi pueblo. ¿La NBA quizá? La NBA, sí. ¿Y el formato es? El formato es no, es que no pierdo el tiempo, porque yo estoy viendo juegos a la hora. Mejor, sí, creo que sí. Peor, mejor. Sí. Bueno, puede ser un dato, ¿no? Por eso digo que puede ser un dato, ¿no? En Brasil es mata-mata, como lo dicen. En Brasil es mata-mata. Oye, o sea, me enteré, decir, y esto yo creo que lo sabes tú, o sea, me contaba Miguel Rodrigo que en los playoffs en Japón, el equipo que ha quedado en la liga regular empieza ganando 1-0. O sea, 1-0 la eliminatoria, no que empiece el partido ganando 1-0. ¿Y a cuánto va? ¿A 3? ¿Es a 3 o a 5? Eso no lo sé. No, yo creo que es a 5. Yo creo que es a 5, pero la ventaja de haber sido campeón en la liga regular, bueno, es otro modelo. Son diferentes sistemas, pero vamos, el nuestro yo creo que es el más desarrollado y el más equilibrado. Lógicamente, como bien ha dicho Cancho, siempre que hay asambleas se cambian, sí, llegan claro, clubs que dicen sí, tal. Yo estoy seguro que estás en la asamblea del próximo mes de julio, habrá un equipo que diga, no, cuarto, y seguramente tal. Entonces, con lo cual, es que el debate se va a alargar siempre eternamente. No, y ahora vamos a probar esto, no, y ahora vamos a probar lo otro. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido disfrutar de dos auténticos partidazos y esperar otros dos más, seguramente hasta antes de la final, porque como bien ha dicho Josemi y Cancho, es que queremos hasta penaltis. Yo lo que sí soy partidario es de distanciar los partidos. Es decir, que si lo permitiera el calendario, pero es que la próxima temporada es la temporada menos indicada para pedirlo, porque hay un europeo y estamos en puerta de mundial. Ya empezamos con el calendario. No, para nada, Dios nos libre. Dios nos libre. Lo del calendario año que viene es una locura, es una auténtica charlotada. Pero bueno, como es lo que hay, son habrá dos que… grandes competiciones en un mismo año. Año natural.
con la carga que tiene de partidos de intensidad, más la carga física que tienen los que van, y de los primeros van a ir todos, con Italia, con Brasil y con... Bueno, con Brasil no, bueno, Brasil también, que es mundial. Mundial en noviembre. En Colombia, sí, será. ¿Es en octubre? No, septiembre. Con lo cual, imagínate también la pretemporada que hay que hacer en pleno agosto para los que se vayan a ir allí. Los otros no van a empezar hasta octubre porque no se va a empezar la liga hasta después del Mundial. Es decir, es una temporada, como dice José Miguel, de locos. De locos, una charlotada. Entonces, bueno, pues bueno, vamos a ver, vamos a reírnos. Tranquilo, que tenemos a Brasil sin seleccionador de momento. Ya no sé qué más, no sé qué más podemos hacer para recuperar el título. No le gusta a Falcao el que está. No, de momento, que no digas. No le gusta a Falcao. No, es que no le gusta a Falcao, no le gusta la gestión de la Confederación. Es que lo pone él, lo pone, lo quita. Si tú eres español, si te pregunto, tú y yo queremos que España vuelva a ser campeona del mundo, pues que se maten entre ellos. No hay seleccionador, no va a jugar Falcao. Que no jueguen. A ver si ganan, recuperamos el título mundial de una vez. Oye, ya no podemos hacer más nosotros. Es falta que son ellos dos los únicos que quieren que España sea campeona del mundo. Bueno, imagino que le damos una a cada uno y los demás esperamos la tercera y nos la repartimos entre todos. Está unido el fútbol, Sala, para esto, ¿no? No, para esto tenemos que remar. Para esto creo que tampoco, porque hay veces que me hace dudar. Yo creo que es lo único, lo que estamos un pelín cercanos todos, porque luego veo que están pasando cosas este año y algún día... Menos para hacer congresos de entrenadores estamos unidos para todo. O para fichar entrenadores por equipos. Es decir, este año están pasando una serie de cosas que yo no he visto tan fraccionado el fútbol Sala como lo que está pasando. Gustavo me las pone votando. Entrenadores, cursos... Hablo con el siguiente escritor en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es Cancho, y cuento por qué. Porque a partir de dentro de muy poquito se pone en marcha una zona técnica. Es una zona técnica, además es gratuita, con acceso a un montón de artículos, métodos de aprendizaje, técnica, táctica. Yo creo que algún escrito personal de entrenadores, además me apunto a nombres porque está Miguel Rodrigo, está Pulpis, está Valle, está Andreu, está Bruno, está Candelas, está David Madrid. Todos los buenos. Va a estar Cancho, Gustavo también. Bueno, yo baja un poquito el nivel, pero escribe bien, ¿eh? No sabe de fútbol sala, pero escribir es... No, pero que hay que alegrarse que esto esté, es aportaciones que se hacen y al final no es un dogma. O sea, son experiencias de cada uno puestas en la web de la Liga Nacional. Mira, de hecho, tú dos características cuando estabas presentando, es que es abierto, que es abierto para todo el mundo y que es gratis. Es decir, que aquí no se está buscando el negocio, como parece últimamente con el fútbol sala, la gente está buscando más el negocio que el que crezca el deporte o el formar a jugadores. Este caso es abierto y gratis. Es decir, todo el que quiera colaborar puede aportar, va a tener su ventana para escribir y para aportar y que la gente lo pueda leer. Yo creo que es una gran idea, es otro avance más de la Liga de Fútbol Sala y poquito a poquito, con los medios que se están disponiendo, pues se está difundiendo. Es decir, con eso de sin ti no hay futsal, eso que está muy bien como eslogan ahora que venimos de las elecciones, eso hay que aplicarlo, porque los eslóganes caben muy bien en cualquier pancarta, pero luego el día a día, bajarte a la calle a que eso llegue, es lo que está haciendo la Liga esta página. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cancho, aprovechar una plataforma como es la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que es la referencia a nivel mundial, no ya solo por dar noticias de la mejor liga del mundo, sino por tener mucha información internacional también. Además, le añade esta plataforma online de formación de manera totalmente gratuita. O sea, y abierta, totalmente abierta. Hay una necesidad de documentación y de bibliografía tremenda. Yo, por ejemplo, el otro día a mí me preguntaba un entrenador de cadete de no sé de qué parte del país, me pedía unos ejercicios específicos, yo no soy entrenador ni quiero serlo, lógicamente, y le remitía directamente a Valle, y Valle, que es uno de los colaboradores que va a tener la Liga Nacional de Fútbol Sala, le respondía de una manera abierta y cordial. Valle siempre está tuiteando, pues todo eso lo vamos a recoger, lógicamente. El Fútbol Sala tiene embajadores de lujo, José María Pazos Méndez Pulpi, Miguel Rodrigo, Bruno García, Andreu, Cancho, o sea, tenemos firmas muy destacadas y gente de verdad que puedes entrar, leer su ejercicio y aplicarlo con sus equipos y ver cómo se llegan a formar los entrenadores top y cómo se desarrolla el fútbol sala. Yo creo que hay una necesidad tremenda de cubrir esa faceta didáctica y atenderla de manera totalmente gratuita y online en una, lógicamente, la referencia, la página web referencia como es la Liga Nacional. A mí me pasó hace poco una anécdota en un pabellón, se acercó un señor, yo no le conocía, y me dijo, oye, mira, es que yo entreno niños en la zona esta de Henares y me gustaría que me pasaras algunos ejercicios de portero. Y dije, bueno, si yo hace ya siete años que no entreno los porteros. Y me dice, no, es que solo he pedido a gente especializada y me ha dicho que no me lo pueden dar, que eso es su trabajo. Bueno, yo entiendo que el trabajo hay que beneficiarlo, pero cuando tú estás en una
una institución, una federación, y es para chavales, y el objetivo no es lucrarse de ellos, sino formar, no te pones nada. Yo le dije, mira, te paso los ejercicios. Se va a tratar de todo, trabajo de pívot. Yo he leído ya algunos artículos, son deliciosos. Ejercicios técnicos, también va a haber reportajes, artículos diferentes de preparación física. O sea, yo creo que es un gran acierto. Vuelve a ser pionera la Liga Nacional de Fútbol Sala en esto, vuelve a dar un paso al frente, igual que lo hizo ya hace muchos años cuando nadie creía en ello, en apostar por la apuesta multimedia con la reproducción de vídeos, retransmisiones en streaming. El apartado internacional, esa faceta de necesidad de informativa, yo creo que va a ser un acierto la plataforma online, y sobre todo va a ser delicioso, pero no ya para los grandes entrenadores, sino para esos chavales que, como bien ha dicho Cancho, para esos niños que en el día a día no tienen posibilidad, que no están cobrando, y que quieren mejorar, y lógicamente lo van a hacer de la mano de los mejores en la página web de la Liga Nacional. Es que tú a un entrenador que está cobrando en su club sí le puedes pedir dinero por tu pero a alguien que está de forma altruista llevando en un colegio chavales, ¿cómo le vas a cobrar por unos ejercicios? Es que a mí, bueno, no sé, supongo que seremos de otra pasta. Cambio de tema. ¿Tú hubieras votado a Dani Salgado? No sé, no estoy allí. No sé qué ofrecían. Eso te iba a decir. Pides más que solo Dani Salgado. Vale. Cancho. Sí, yo como portero sí, porque si está entretenido con la concejalía, nos deja el área y entonces a los porteros les va a dejar más tranquilos. Me imagino que, Gustavo, es una buena noticia. Para el fútbol sala, que sí, yo como soy una persona bastante democrática, respeto la soberanía popular y en este caso el ejercicio hecho por los colomenses, y que han decidido que Dani Salgado sea concejal por el PSC, le damos la enhorabuena al Pichichi por tercera ocasión consecutiva en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se estrena en las funciones políticas. No se lo van a quitar ya. Y yo creo que no se lo van a quitar. Y yo creo que si hay alguien que conoce la calle y si conoce lo que necesita Santa Coloma es Dani Salgado. La pena es que aquí no se presentase aquí en Madrid. ¿Tú has estado en Santa Coloma alguna vez allí? Sí, por supuesto. Es espectacular cuando salen los jugadores, luego los bares que hay enfrente del Jacinto Verdaguer, cómo viven, cómo están con ellos, qué comunión hay entre el equipo y la ciudad. Y además hay pocos jugadores que vayan en coche, todos van andando. Es una ciudad divertida. Es una ciudad divertida, y yo creo que la alcaldesa lo explicaba, que Dani Salgado no era ni un reclamo comercial ni un efecto de marketing, sino que era una persona bastante involucrada en lo que era la ciudad. Entonces, con lo cual, pues bueno, es un caso cuando menos curioso, y ahí está Dani Salgado debutando de concejal con el número 9. Pues que le vaya bonito y que le dejen trabajar. Exactamente. Sí, es verdad que le van Fútbol Sala no puede. El Fútbol Sala es la solución a todo, pero vamos a ver si arregla también esto. No sé, lo mismo vemos a algún seleccionador de presidente. Intenta saber, ya no nos queda nada. Cancho, yo ahora la nueva. No sé si nueva clase política, porque apenas llevamos unos días después de las elecciones, ya no es la clase de élite que siempre ha querido ser político, sino el que está abajo, que llega a un lugar en la política. Si llegas desde abajo será porque lo has conocido. Algo más podrá aportar. Desde la distancia y con toda la cautela. Referido a nuestro deporte. Referido a nuestro deporte y referido a que un deportista se ponga al frente, me imagino que una concejalía. Mira, me gustaría, pero no lo creo. No lo creo porque este deporte está tan arraigado en una estructura tan antigua, tan poco flexible, tan poco cercana a la realidad, y estoy hablando de FIFA y su ministerio en España, que es la federación, y hablo de fútbol sala, que nadie me malinterprete, que en el fútbol no lo conozco lo que lo están haciendo y los resultados no son malos, ¿no? Pero en el fútbol sala, es decir, no nos dejan crecer, no nos dejan desarrollarnos, es decir, es más freno que acelerador, y entonces es muy difícil, por mucha ilusión que tú tengas y por muchas propuestas que hagan, se acaban perdiendo en esa burocracia que se ha montado oficialista, y yo ahí no sé, pues no soy optimista. Farto, ¿estás de acuerdo con...? Firmo debajo. Es que no te puedo mover. Estás atado de pies y manos. Muchas trabas. En cuanto a cambiar reglas, en cuanto a cambiar modos... Sistema de competición, calendario... Si es que lo estamos viendo con los calendarios... Es una locura auténtica. Este calendario es una locura. Es decir, ¿por qué? Este calendario no es más que un problema de comunicación y un problema de juntar las partes... De sentarse y decir, vamos a trabajar esto con objetivos comunes. Exacto. No, quítate tú para ponerme yo, que esa es otra historia. Es muy difícil. Bueno, pues de todas formas le damos la enhorabuena a Dani Salgado, y a partir de ahí, sí, poco a poco, que el fútbol sala vaya creciendo, que es lo que queremos. Una de fichaje, Gustavo.
No, hay muchas, hay muchas. Está el mercado en plena evolución. Sí me gustaría destacar lo bien que lo está haciendo el Peñíscola de Garumbiro. No solo ha hecho una grandísima temporada histórica, su presencia en los playoffs, sino que ya está Carlos Sánchez renovado por dos temporadas. Ha renovado prácticamente a todo el bloque. Está fichando muy, muy, muy bien. Fíjate que le ha quitado se rumorea que le va a quitar a Eric Martel, a Marfil Santa Coloma, que no sigue allí. El jugador cedido por el FC Barcelona, pero es que ha fichado mucho y muy bien. Ha fichado a Gonzalo para la portería, a Carlitos de Levante. Entonces no le está temblando el pulso para nada. Ha fichado a Alex Verdejo de Zaragoza. Está fichando veteranía, gol. O sea, me gusta mucho cómo está haciendo las cosas Peñíscola. Yo creo que Santiago también, a expensas de que se oficialice, lo podemos adelantar aquí en exclusiva, va a incorporar a los hermanos Diz. ¿Para qué se van a ir lejos a fichar algo que tienen tan cerca, como son Antonio y Alex Diz, que yo creo que son dos refuerzos de nivel? También ha renovado Iker y Iván Rumbo. Santiago está haciendo también muy bien las cosas. Vamos a ver Jaén cómo se recoloca, porque hay muchos... Está un poco raro. Sí, hay muchos cantos de sirena, pero yo creo que al final Nicolás Sabariego sacará su chistera con Dani Rodríguez y tiene las ideas muy claras. Lo que vaya a salir va a venir de igual o mejor calidad, y yo creo que van a tratar de mantener el modelo. Zaragoza también está empezando a moverse, después de ya confirmar la no continuidad de su entrenador. Vamos a ver qué entrenador anuncia. Pues yo pero creo no que hay entrenador todavía, ¿no? No hay entrenador todavía, es el único banquillo libre que queda en primera, toda vez que Daniel Ibáñez ya está confirmado en Burela Pescado Rubén, que también ha comenzado un proceso de renovaciones, y a ver qué más nos vamos dejando, ayudarme vosotros, qué más nos vamos dejando por ahí, porque lógicamente en los grandes todavía no hay oficialización. Sí es cierto que en Inter se rumorea mucho, prácticamente lo podemos adelantar, que Humberto y Darlambren vendrán a reforzar. Ayer daba yo la noticia de que Ricardinho está negociando una ampliación, una nueva renovación de su contrato. En el FC Barcelona, el otro día, en la retransmisión de Sport3, los compañeros que no suelen fallar, Xavi Llorente y Jordi García, anunciaban que el FC Barcelona podría incorporar un cierre y un ala de primer nivel, los dos brasileños, uno en septiembre y otro en enero. Entonces, con lo cual, lógicamente, cuando se habla del FC Barcelona hay que pensar de jugadores de primer nivel. En el Pozo Murcia, déjame mutismo absoluto. Afarto por dos cosas, altas en el Pozo y bajas en el Barça, ¿ves alguna? Bajas necesitan. Bajas en el Pozo las sabidas de todos. Grelo. Franklin, sí, Grelo, Ike. Yo la incógnita tengo Rafa. ¿Qué va a pasar con Rafa? Rafa y Ike son incógnitas. O sea, es decir, yo creo que Ike, yo lo he dicho, yo creo que Ike es un grandísimo jugador. Sabe muy bien su oficio, pero creo que no es ese pívot de nivel estelar que tiene que tener el Pozo Murcia para aspirar a ganar títulos. No es el perfil que necesita. Lo digo con todo mi respeto. A mí me parece un grandísimo jugador, un grandísimo especialista. Sí es cierto que... Pero yo estoy dando mi opinión, puedo darla. O sea, es decir, yo creo que es un extraordinario especialista. No, pero no me parece un pívot de campanilla, si lo pueden decir. Que a lo mejor Duda y Fran Serrajón me rebaten. Pero puede ser un segundo pívot, pero ya está ahí Alex Yepes. Entonces, sí, por lo cual, yo creo que el Pozo Murcia no tiene para nada a día de hoy las ideas claras. En función de lo que quiero, de lo que no quiere fichar. Sabe que quiere fichar algo, también depende de, lógicamente, de la economía. No tenemos que ser injustos con el Pozo Murcia, que sigue bajando el presupuesto cada temporada y sigue manteniendo la competitividad. No seamos injustos con el Pozo, que a lo mejor la afición, y nos dejamos llevar también por el populismo, pedimos fichajes de campanillas, pero luego... El dinero está notando. No, yo lo que quiero decir es que estamos hablando de los de arriba. Yo creo que los animadores de esto van a ser los que han subido. Es decir, a ver, Uma y Briuga, porque evidentemente necesitan reforzarse. Es decir, con esos equipos que han ascendido, que evidentemente en segunda han dominado, Briuga con más. Uma ya ha dicho que no va a hacer locuras, que va a mantener su modelo universitario, y Briuga tiene el factor Madrid. La cercanía con Madrid le puede facilitar el hacer pero un equipo yo creo de Uma, es decir, manteniendo un poco esa filosofía con la cantidad y la dispersión de jugadores andaluces, malagueños, cordobeses, que hay gaditanos por la zona, es decir, que creo que ese reclamo para... Se ha rumoreado que Burrito, que a lo mejor no seguiría en Palma, ahí, claro. que alguien me tiene que explicar en Burela Pescado Rubén por qué Burrito no tiene cabida allí, cuando es un patrimonio suyo, pero bueno, son cosas que se irán dilucidando a lo largo de los, próximos meses. Bueno, vamos a ver, yo sigo confiando en que Daniel acabará en... Que Burrito acabará con Daniel, pero bueno, el otro día pudimos saludar a Daniel Ibáñez en Alcalá, no, lógicamente es muy reservado, pero lo que dicen los medios especializados gallegos es que Burrito no va a volver a Burela y se le busca cómodo en otro equipo. Vamos a ver también a Levante, que le hemos pedido que dé un pasito más, un escaloncito más, con José Escriz renovado. Vamos a ver si nos sorprende y nos deja sorprender. Cancho, Martín Santa Coloma, ojo, la segunda Martín. Temporada de los ascendidos, sé que es pronto, pero siempre es complicada, ¿eh?
Hombre, yo sobre todo porque yo creo que UMA va a poder competir, es decir, no va, esta temporada espero que no se dé lo del anterior, lo de que los dos equipos desciendan, con lo cual va a obligar a los equipos a reforzarse, de verdad, a estar compitiendo, a no entrar en esa relajación. Yo creo que Levante ha hecho unos últimos 6 meses muy flojos. Sí, por eso. Y solo por el escudo que llevan, por la afición que tiene, la ciudad en la que están jugando. Por lo pronto que han descendido los que han descendido. Claro, que, y eso no va a pasar. Es decir, esto lo de este año ha sido extrañísimo, que desde noviembre supiéramos todo. Y Aspil mantiene el bloque y va a dar una alegría a su afición, ¿eh? con un muy buen fichaje. Va a haber algo ahí. Sí. Están buscando. Están buscando, Pato, un buen fichaje. De momento ha mantenido el bloque, lo va a mejorar y está buscando un fichaje de campanillas y otro. ¿Y Santa Coloma? Y otro fichaje. Santa Coloma me preocupa por eso. Hay más salidas que entradas. La salida de Nakata, vamos a ver qué es lo que sucede con Adolfito, cuyo futuro estaría en el FC Barcelona y a lo mejor, en función de lo que suceda, lo mismo Adolfito llega al Palau y hace la pretemporada y se queda allí. No lo sé cómo estará, pero yo creo que son muchas incógnitas y sobre todo Marfil Santa Coloma tiene que acertar en el fichaje de dos jugadores defensivos de primer nivel. Toda vez que Albert Segura ha dicho adiós, también dijo adiós Panocha, pero yo creo que ellos han declarado por activo y por pasiva que querían renovar a Nakata. Nakata ya no lo han renovado. Entonces tienen que acertar con esos dos jugadores porque el mercado no está nada fácil. Farto los vecinos, los del Barça. Fichar es fácil, pero dar bajas. El futuro de Saad está complicado en Barcelona. No, Saad es la única renovación. Gabriel y Ari salen. ¿Tienes confirmado lo de Saad? Sí, Saad va a continuar en la plantilla de Fútbol Club Barcelona. Gabriel está fuera. Gabriel y Ari, según mis informaciones, su futuro está muy, muy, muy ligado al fútbol sala brasileño. Regresarían a su país. ¿Y qué hacemos con Inter? Dos fichajes que ha anunciado Gustavo. ¿Hay cantera, no hay cantera para aguantar un poquito más? Lo de Inter, pues ya sabes cómo funciona. Que hay bloques, hay muchas renovaciones, ¿eh? Pero yo, lo que está bien, no tengo por qué tocarlo. Pero si traes dos, es decir, que vas con un tresillo en vez de un maquillo. Es decir, que no tiene. Es decir, ya hemos visto que ha tenido que salir Rubén Orzáez, que era un jugador que te estaba teniendo invito. Pablo Mel ya ha vuelto a desaparecer. Es decir, yo creo que si te traes esos nombres que dice Gustavo, que entiendo que va a tener suerte y va a acertar. Tienes que hacer muchas más cosas, no lo volvamos locos. Y si además luego llega a la final. Yo creo que igual que en su día con el caso Handawi criticamos mucho a la dirección deportiva de Inter Movistar, en este caso a mí me parece excepcional el trabajo. Esas son las grandes, hay dos grandes dudas. Si entran dos, tienen que salir dos o a lo mejor uno. Seguro, ¿no? Vamos a ver. Se rumorea una hipotética cesión de Alex, otra hipotética cesión de David Pazos, toda vez que Borja parece que está muy enchufado y lógicamente. Humberto y Darlan, si se concreta su llegada, vienen para jugar. Humberto es un pívot con mucha movilidad, un tipo esquerdiña, pero con mucho más carácter. Y Darlan es un ala cierre zurdo potentísimo y con mucha calidad. Vienen los dos rodados de Rusia y son dos fichajazos de primer nivel. Yo creo que Mel debería también salir cedido. Sí, Pablo Mel va a salir, luego tiene que regresar Orzáez, Jesús Murga, último año de contrato. Sí. Pero eso yo creo que son los flecos de la plantilla. Yo creo que Inter Movistar va a confeccionar una de las mejores plantillas del mundo la próxima temporada. Sobre todo si gana la Liga. También está confirmado el fichaje de Alex de Burela, aunque se renueva Luis Amado, la pared va a seguir ahí con 40 años, un año más, pero ya está garantizado su relevo, que es Alex, el portero de Burela, Pescado Rubén, que busca, se rumorea que busca destino para jugar en otro club de primera división, que no sea Burela, porque no sería de su agrado continuar en Amariña una temporada más. Sigo creyendo que la renovación de Rafael Rato es clave por sus novias, por todas las que tenía. Sí, porque la verdad es que la renovación de Rafael ha sido una de las noticias más celebradas. ¿Tú pensabas que era el Barça? Yo te voy a decir, es una de las noticias más celebradas en la cúpula de Inter Movistar. Lo daban por perdido y de hecho por eso hay que explicar el movimiento de Darlan. A lo mejor hay gente que no lo entiende, que con Lolo y con Ortiz vayas a fichar a Darlan. Darlan es un jugador de perfil defensivo, puede jugar de cierre fijación, en Rusia se ha acostumbrado más a jugar de ala, aporta goles. Pero la llegada de Darlan estaba directamente relacionada al miedo a perder a Rafael. Una vez que Rafael culmina su renovación, porque en algún despacho de la ciudad condal estiman que no es el jugador que tienen que fichar, pues lógicamente Inter Movistar respira. Y como he dicho, se va a juntar con una plantilla de 12 jugadores de campo de primer nivel, más dos porteros de garantías. Yo creo que es un auténtico plantillo. 12 buenos, que es lo que dicen los indicadores. 12 buenos. Nos vamos a ir, Farto. Gracias por estar aquí. A vosotros. Futsala.com. Ahí para cualquier cosa. Dándole caña. Y ahí está ahí desde hace mucho tiempo y que sigáis por mucho tiempo más. Gracias. Lo que nos dejen. Gracias por estar aquí. A vosotros. Ancho, hay fútbol sala. Hay fútbol sala y hay calidad porque son los dos partidos muy buenos. Y la buena noticia es que si hay tercero, sea también. Cual sea, se va a televisar. Es decir, que estemos garantizados dos partidos y ojalá, como decía
José Miguel haya de cualquiera de los dos que haya un tercero para que lo podamos terceros ver. Partidos. Gustavo, atentos a Teledeporte a pesar del profesor Cancho, ¿sabes? a Sport 3 y a IB3, muy 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 atentos porque se van a poder vivir el desenlace de las semifinales íntegramente a través de la televisión y vamos a conocer a los finalistas de la LNCS la próxima semana. Pues gracias a todos, nosotros nos vamos hasta aquí este número 35 de Pista Azul. Recuerden, muy atentos a la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre otras cosas porque dentro de poco se va a poner en funcionamiento esa zona técnica, con opiniones, con comentarios, con estrategia, con esa estrategia que tienen los banquillos, los entrenadores, los más importantes de España, que se han brindado a esa zona gratuita para que tengáis acceso todos y podamos seguir aprendiendo y mejorando el fútbol sala, porque ya sabéis que sin vosotros no hay futsal. Adiós. Kelme y tu taller Motrio, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.